Muy bien, compañeros. En el video anterior ustedes vieron cómo poder eliminar la tasa de descuento de un Hamiltoniano y eso lo hacíamos a través de un desarrollo en el cual generábamos un nuevo Hamiltoniano y a través de ese nuevo Hamiltoniano vimos las nuevas condiciones para poder alcanzar el óptimo, que era la derivada del Hamiltoniano con respecto a x se iba a igualar a alfa mu menos mu punto y que la derivada del nuevo Hamiltoniano con respecto a u se iba a igualar a cero. Entonces vamos a aplicar esas dos fórmulas para poder resolver este funcional y determinar las trayectorias óptimas. Primero tenemos que construir el Hamiltoniano normal, como lo hemos estado haciendo siempre. Sería 3u cuadrada Euler a la menos t quintos más lambda por la ecuación de movimiento de esta manera. Ya que tenemos el Hamiltoniano de esta forma, vamos a multiplicar a toda esta ecuación. Toda la ecuación se multiplica por Euler a la t quintos. ¿Por qué lo hago por Euler a la t quintos? Porque acá tengo Euler a la menos t quintos y el objetivo es eliminar ese Euler justamente. Entonces va a ser esto por h, me queda h Euler a la t quintos. Luego esto por este de acá, me queda solo 3u al cuadrado. Porque Euler a la menos t quintos por Euler a la t quintos, Euler a la 0 y Euler a la 0 da 1, se elimina, más lambda por x más u por Euler a la t quintos. Ya está. Ahora lo que vamos a hacer es agarrar esta parte de aquí y definirla como nuestro nuevo Hamiltoniano. O sea, el nuevo Hamiltoniano, y le vamos a poner unas cositas hacia la h, es igual al viejo Hamiltoniano por Euler a la t quintos. Y también vamos a definir por acá a una nueva variable que se llama la variable mu o la función mu, que va a ser igual a lambda por Euler a la t quintos. De modo que yo haciendo este cambio de variable voy a obtener el nuevo Hamiltoniano, que va a ser igual a mi función objetivo más mu, que equivale a estas dos, por g, que es la parte de la ecuación de movimiento. Y vean cómo en este nuevo Hamiltoniano ya no aparece Euler, o sea, ya no está aparentemente la tasa de descuento. Entonces vamos a sacar la derivada parcial de este nuevo Hamiltoniano con respecto a x. Aquí me da 0 y acá me da mu. Y se va a igualar, de acuerdo a lo que vimos en el video anterior, a alfa mu menos mu punto. Pero alfa en nuestro caso vale un quinto. Acuérdense que alfa lo debemos de tomar sin el signo menos y sin la t. O sea, un quinto por mu menos mu punto. Y tenemos que resolver entonces esta ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial la vamos a resolver por el método de factor integrante. Paso todas las mus de ese lado, me quedaría mu punto más la mu que ya estaba, menos un quinto de mu, es igual a cero. Tengo aquí 1 mu menos un quinto de mu, tendríamos entonces mu punto más 4 quintos de mu es igual con 0. Y tengo un factor integrante que vamos a llamar beta. Beta es igual a Euler a la 4 quintos t. Acuérdense que el factor integrante es lo que multiplica o divide la incógnita en una integral arriba de Euler. La integral de 4 quintos es 4 quintos t. Entonces, la solución para mu sería la integral de mi lado derecho por mi factor integrante por dt entre el factor integrante. Ahí está. 0 por Euler, obviamente da 0 y la integral de 0 me da una constante. Entonces tengo una constante 1 entre Euler a la 4 quintos t, que es lo mismo que C1 por Euler a la menos 4 quintos t. Ahí está la solución para mu. Entonces ahora vamos a sacar la derivada parcial de h con respecto a u. Y trabajamos con esto, me queda 6u. 6u más mu igualado a 0. De acuerdo a lo que vimos en el video anterior, la derivada parcial con respecto a u también se vuelve a igualar a 0 como en el caso anterior. De aquí vamos a despejar a u, me queda menos mu sextos, pero como ya tenemos mu, que es esto de acá, entonces vamos a tener menos c1e a la menos 4 quintos t sobre 6. Y ese sería el valor de u. Ya que tenemos el valor de u, entonces nada más nos hace falta resolver esta ecuación diferencial y sustituimos ahí. Tendríamos x punto es igual a x más u, pero esto es u. Entonces tenemos c1 Euler a la menos 4 quintos t
entre 6. Ahí está. Lo acomodamos otra vez para factor integrante y tenemos algo así. Pasamos la x con signo negativo. Y entonces calculamos ahora otro beta 2, un factor integrante 2, que nos quedaría como Euler a la menos t. Entonces, la solución para x es mi integral de mi lado derecho, menos c unos sextos Euler a la menos 4 quintos t, por el factor integrante, a la menos t de t, entre el factor integrante. Entonces tenemos aquí en esa multiplicación, voy a sacar c unos sextos de la integral, menos 4 quintos menos 1, tenemos entonces menos 9 quintos, y sería un Euler a la menos 9 quintos de t, entre Euler a la menos t. La integral de Euler a la menos 9 quintos, pues vamos a hacer un cambio de variable y me va a hacer falta un menos 5 novenos. Entonces vamos a ponerlo así como C1 sextos con su menos por el menos 5 novenos por Euler a la menos 9 quintos t más otra constante integración entre Euler a la menos t. Acomodando un poco, tendría entonces menos y menos da más. Tengo 5C1, 6 por 9, 54. Ponemos un 54 abajo. Y Euler a la menos 9 quintos entre Euler a la menos T, me queda Euler a la menos 4 quintos T más C2 Euler a la T positivo. Esta es la trayectoria óptima para X. Tenemos la trayectoria óptima para U. Y me haría falta la trayectoria óptima para lambda, porque calculamos para mu, no para lambda. Nada más habría que sustituir en esta ecuación el valor de mu y multiplicarlo por Euler a la menos t quintos, y con eso tendríamos entonces ya el valor de la variable de coestado. Y con eso pues terminamos de resolver el ejercicio, obtuvimos las tres trayectorias y sin necesidad de estar trabajando la tasa de descuento. ¿Eso cómo? Pues a partir del nuevo hamiltoniano, el hamiltoniano a valor corriente. Qué bueno.